Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Ay, ¿qué onda conmigo? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo canal. Hace unos días me di cuenta que en mis videos nunca digo quién soy ni nada. Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Emily Carrando, por si ustedes no me conocen. Y ya. El video de hoy lo hice con mucho amor y mucho cariño y con mucha emoción, porque es un video que no sé, siento que nos vamos a divertir bastante viéndolo. Y vamos a estar revisando mi top 10 de videos de internet. Empecemos. Me voy a acomodar aquí de este lado para que podamos ver el video juntos. Tengo la computadora aquí atrás, entonces vamos a ver los videos en este lado de la pantalla. Esta es la posición número 10. Hola. Sí, ¿qué tal? Para hacerte un pedido, decime. Quiero 4 empanadas de carne, una de verdura y queso, una de choclo. Una de carne, otra de choclo. No, pará, no puedo anotar así. Ordena cuántas de carne querés, cuántas de choclo y así, no es tan difícil. Sí, tenés razón, disculpa, me va a ver. Listo, ¿anotás? Dale. Quiero 7 de carne, 2 de verdura y queso, 3 de choclo, una de atún. No, de atún no nos queda más. Ah, entonces una más de carne. Ahí no te enojás, no, para reemplazar el atún. No, está bien. Bueno, sigo. Otra de carne y otra más de carne. Ah, me estás jodiendo. Bueno, no está la de atún, se me cambian los planes. Ahora tengo que inventar sobre la marcha, negro, ¿viste? ¿Sabés qué? Dictámelo como quiera, porque si no vamos a estar 10 horas, dale. Decímelo porque como se te cante las bolas que yo noto. 3 de carne, 4 de choclo, 5 de carne, 1 de choclo, 9 de carne, 1 de carne, 7 de choclo, 5 de carne, 5 de choclo, 5 de choclo, 5 de choclo, 1 de choclo, 2 de choclo, 5 de choclo, 5 de choclo. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Me estás cargando? Sí, la verdad que sí. En la posición número 9 se encuentra el famoso video de la señora de la paleta. ¿Cómo se llama? Viviana. Apaciva tu furia en eso, gusta. Dígame, ¿a usted le gusta chuparla? Y morderla también. La paleta. Sí, la paleta. Porque no estamos hablando de otra cosa que de la paleta. De la otra también, ¿no? Pero la paleta sí. Sí, la paleta sí. ¿Por qué le gusta chupar la paleta? Sabe bueno. ¿Y le gusta así la paleta? Soy mediana. Ah, sí, mediana. ¿Que la nota no? No, mediana. ¿Y con chamoy? Y con chile. ¿Con chile? ¿Te gusta chile? Y con chile. ¿Te gusta chile? Sí. Día feliz con chile, con la paleta y con cosas como estas grandotas. Gracias. Un saludo para mi mamá. ¡Saludo, mami! Discúlpela, no pidió vida. En la posición número 8 está el video que se llama Amor, Conversión y Ternura Autotune Remix. ¿Por qué me interesa esto si soy un perdido? ¿Por qué no me hace mirarme la sangre para ver si la tengo sucia o limpia? Yo lo estuve aquí en este centro de rehabilitación. Estimado, usted es un periodista o lo que sea. ¿Sabe lo que quiero? Que me haga ver la sangre para ver si soy drogadicto. Que me haga ver la sangre y si soy drogadicto. Que me mutilen. Que me haga ver la sangre. ¿Y a dónde me van a mandar? ¿A la penitenciaría? No. ¿Y a dónde me van a mandar? ¿A qué coño? Tampoco. Yo ya estuve en un centro de rehabilitación social. Yo no necesito encerrarme. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Amor, comprensión y ternura. Yo no necesito encerrarme. Me apuñalearon. Mire, la evidencia. Me destaparon el cerebro. Me machetearon. El que la hace se olvida, el que la recibe nunca. Estoy sano, estoy cuerdo. ¿Para qué quieres que yo me recupere? Yo necesito amor, comprensión y ternura. Amor, comprensión y ternura. Amor, comprensión y ternura. No necesites cerrarme.
estaba. Listo, amigos, se cumplió la misión. En la posición número 7 se encuentra el video que se llama Te amo, Elizabeth. Estás mirando, Elizabeth, ¿verdad? Gracias por eso. Dios te bendiga. Te amo. Te amo, Elizabeth, te amo. Pero no te vale lo que me has hecho. Te amo, Elizabeth. Todo se derrumbó dentro de mí. Dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer. Me sabe ayer. Ay, ay, ay. En la posición número 6 está esta magnífica canción que también es un remix, por cierto. Yo me lo sabía muy bien como en la secundaria. Y de repente así pasa un conocido y le digo: ¡Eh, loco! ¡Pate si copi pa' comprar ese beat pa' tomar con lopi en la plaza! ¡Pate si copi pa' comprar ese beat pa' tomar con lopi en la plaza! Le digo: guacha, esta noche sacate la bombacha, nena, yo quiero ver cómo te agacha. Dale, guacha. Esta noche nos vamos a encerrar adentro del cuarto, que empiece el pacto. Vámonos los dos, en serio, yo no estoy jugando, pero antes de ir para allá solamente hay una cosa que quiero decir, que en realidad yo te quiero pedir. Guacha, dame 5 pesos para comprar ese bif pa' tomar con Lopi en la plaza. Esto es un breve adelanto de lo que va a estar sonando ahora con Chopetti y bye. Bye. En el lugar número 5 se encuentra este gran video, que es el video del FUA. Sin embargo, esta persona que a continuación les presentamos se considera un viajero errante, aparte de asegurar poder ver el futuro y revivir a los muertos. Tú quieres ser chingón, pero le aventas tierra a los demás. Este güey va a vivir más años que tú y que yo juntos. ¡Ya no puedo! ¡Me voy a sacar el FUA! ¡FUA! ¡Carácter! Voy y saco. El FUA significa cuando sacas el carácter del estómago y dices: lo voy a hacer. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Fua! ¡Fua! Y saco el carácter, y saco la fuerza, y saco el poder. No importa lo que hagas, no importa lo que realices, lo más importante es dar el extra. ¡Fua! Significa dar el extra, lo que se proyecta hacia el universo. Cuando la persona ya está muerta y dice: no, ya, déjalo muerto. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Fua! 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 Y lo revives. Y cuando esa persona le sirve a la sociedad, es cuando tú das el FUA. ¡FUA! Cuando tú das el FUA, ese es el verdadero FUA. Situaciones inusuales que ocurren mientras... risa, en serio, amigos. La posición número 2, número 3 y número 4 están como que todas unidas porque son de un mismo youtuber que se llama Sidvela. Son la serie de videos de Quiero ser un guardia. Dije, bueno, para no abusar, nada más vamos a ver el primero en esta ocasión. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofío. Ya sé que parece nombre de mujer. ¿Cuál es su nombre? Sofío. Ese es nombre de mujer. Y aquí estoy porque voy a empezar a subir videos sobre un proceso que estoy llevando ahorita. Y es el de convertirme en guardia del emperador. Estoy muy emocionado, me compré mi cámara. ¡Sofío! ¡Mande! ¡Sofío! ¡Ey! ¿No has visto mi cámara? No. ¿De verdad? Ajá. Ok. Quiero ser guardia, capítulo 1. Bueno, como les decía, estoy en el proceso de convertirme en guardia.
porque es una promesa que le hice a mi padre. En realidad, mi verdadero talento es el reggaetón. ¡Dame, dame, dame con el látigo! ¡Dame, dame, dame con el látigo! Pero pues dejé el reggaetón porque mi padre y su lecho de muerte me pidió. Hijo, antes de morir quiero decirte una cosa. ¡Deja el pinche reggaetón! ¡Esa música es una mierda! Mi perro Puchi, guardia también. Yo reprobé el examen 7 veces. Pero yo creo que esta vez ya lo voy a pasar. De hecho, hoy acabo de ir a recoger los resultados. Sí, hola, vengo por los resultados. ¿Por qué vienes vestido de guardia si todos no te aceptan? Ya casi me aceptan. ¿Cómo te llamas? Sofío. Sofío es nombre de mujer. Bueno, pues vamos a ver qué dicen los resultados. Estimado señor Sofío, tenemos el orgullo de informarle que su perro ha sido seleccionado como guardia del año. Por desgracia, usted ha reprobado nuevamente el examen. ¿Ves? No me aceptaron. Pero... Luego se ve, ¿no? Cuando ya te van a aceptar. Se ve que el tono de la carta dice... Ya lo vamos a aceptar, pero ahorita igual y no es tiempo. Y estoy, aparte estoy feliz. Estoy feliz por Puchi, estoy feliz por... Tengo salud, tengo otras cosas en la vida. ¿Qué pasó? Güey, ¿esa es mi cámara? Güey, ¿por qué tienes mi cámara, Sofío? ¿Sofío? Fe. Dame con el látigo. Y finalmente, en la primera posición, se encuentra un video que está realmente muy dentro de mi corazón. Somos muy fans con mi mejor amiga Share. Así que bueno, Share, este video te lo dedico. Si me va a encantar y ponerme toda loca, no es mi culpa. Esta noche, abra tu corazón. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Mi pueblo se pierde por Pokémon. Vergonzoso es que padres compran esto a sus hijos. Oye, usted cae en rebelión. Y rebelión no hay perdón. Un niño que juega Pokémon está a pasos de la destrucción. Un niño que juega Pokémon es el próximo para el diablo. Cuando un niño juega en Pokémon, toma a otro niño y lo manda. Poder tendrás, mientras más tarjetas tú tienes, más poder tendrás, poder tendrás. Pero ellos serán libres. Mi Pokémon enseña que tú vas a volar, vas a salir del lugar, te vas a transportar el diablo. Yo las tarjetas originales en japonés de Pokémon para que tu casa sea libre y para que tus hijos sean libres. Un niño que juega Pokémon está a pasos de la destrucción. Un niño que juega Pokémon es el próximo para el diablo descansando. Rebelión cuando un niño juega Pokémon, toma a otro niño y lo manda. Poder tendrás mientras más tarjetas tú tienes, más poder tendrás, poder tendrás. Pero ellos serán libres. Y bueno, amigos, ese es el conteo de esta semana. Igual les dejo todos los links en la cajita de descripción para que los vean con más detenimiento, se aprendan las canciones y las canten conmigo cuando me ven en la calle. Llegó el momento de los saluditos. Si no me siguen en Instagram, es momento de hacerlo porque pues ahí siempre, siempre, siempre de ley publico quien quiere saludos o publico alguna novedad de aquí del canal. Así que pues vayan a seguirme, esta es mi user.
y ese es mi perfil. Un saludo para Emilia García, un saludo para Fernando Ramos, un saludo para Luis Reyes, un saludo para Erani García, un saludo para Afer Bautista, un saludo para Andrea Rodríguez, un saludo para Andrea Orozco Herrera, un saludo para Eder Garnica, un saludo muy especial para mi Amix, para el mamarre Omar Vega, un saludo para Elisa Mora, un saludo para Isabela Aguilar, un saludo para David Zamora, un saludo para Vanessa Mendoza. Y bueno, y bueno amigos, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, si les gustó dejen su like y si no están suscritos suscríbanse amigos, por favor. Y bueno, los amo, bye.